Hola amigos, yo soy el maestro Fide Andrés Guerrero y el día de hoy voy a hacer una idea que me recomendaron mucho en mi canal en los comentarios, que es crear una cuenta nueva, crear una cuenta nueva en chess.com y voy a jugar con rivales de 1000, de 1100, de 1200 de elo, así que vamos a ver qué errores cometen estos rivales y qué estrategias necesitamos para ganarles y cómo castigar sus errores más comunes. Sin más preámbulos, vamos a la acción. Y tenemos partida contra un jugador de 1059, nos ha jugado D4, probablemente nos va a plantear un gambito de dama. Vamos a jugarle caballo F6 y si nos plantea el gambito, o bueno, si nos plantea C4 en la segunda jugada, le vamos a hacer el gambito Budapest, que es un arma bastante interesante absolutamente a todos los niveles. O sea, ahora contra D5 vamos a poner el alfil en C5 para aplicar una de las estrategias más típicas que funcionan a nivel sub 1600, que es atacar el punto más débil de la posición rival, que es el peón de F2. Sobre todo porque muchas veces los jugadores dejan al rey mucho tiempo en el centro. Y ahora, ups, vamos a hacer caballo 4, mi dama. Pues no, este es un chiste que sacó Eric Rosen en inglés. Es, oh my queen, y ahora alfil por F2 es mate. Pero bueno, más allá de eso, la táctica, vamos a repetirla. La verdad que es bastante gracioso el tema. La táctica es la desclavada. El caballo está clavado, pero como les dije, atacar el punto más de la posición negra genera temas tácticos. En este caso, la desclavada es uno de los temas tácticos favoritos y que más se usan a nivel sub 2000. Y bueno, aquí un bonito mate. Bonito mate, ¿no? Hoy vamos a enseñar mucho, vamos a divertirnos un poquito, pero por favor no olvides apoyarme dándole like al video y suscribiéndote al canal y ahora vamos con más partidas. Y tenemos nueva partida contra un jugador de Brasil de 1039 de elo. Primero decir que los jugadores en chess.com de 1000 juegan bastante bien, sin embargo vamos a ver qué tipo de errores cometen y cómo castigarlos, sobre todo qué tipo de errores estratégicos cometen. Realmente en este video quiero mostrarles los 4 errores más típicos, ojalá ocurran en las partidas, que en mi opinión, en mi experiencia, cometen los errores los jugadores sub 1600. Entonces, bueno, ahora vamos a jugar el gambito escocés. Bueno, ahora se han cambiado los caballos en el centro y esto ya aquí podemos comenzar con algunas informaciones interesantes. Sacar la dama en la apertura realmente no es malo en sí mismo. Es malo cuando tú la sacas y te la pueden atacar de una forma activa, por ejemplo con caballo C6. Pero pues el cambio de caballo, la dama en D4 realmente es la pieza más potente en una casilla central. No es algo que sea malo. De hecho, es algo bueno para mí tener la dama en una casilla central estable, de la cual no puede ser atacada. Es verdad que la puede atacar con el peón, pero eso debilita su estructura de peones. Y ahora, por ejemplo, esa dama entorpece el desarrollo del alfil porque ataca el punto G7. Voy a aprovechar en este caso de enrocarme largo. Estoy a distancia de dos jugadas, de enrocar corto, de enrocar largo, así que voy a elegir el enroque largo. Puedo capturar el peón de G7, como había dicho anteriormente, pero tiene alfil F6, que es una buena jugada. Entonces realmente toma la iniciativa a cambio de ese peón, así que prefiero enrocar largo y retroceder la dama. Y bueno, ya hemos llegado a una situación que es más o menos típica, sin embargo mi rival no ha jugado mal y lo insisto, los jugadores de 1000 juegan bastante bien en chess.com, que es que mi rival tiene el rey en el centro y ya yo estoy enrocado. Esto va a pasar N cantidad de veces si ustedes enrocan en las primeras 10 jugadas, si se desarrollan de forma rápida enrocan, que el rival le dé prioridad a otra serie de maniobras en lugar de enrocar. Aquí vamos a aprovechar ese aspecto para dar un jaque. Aprovechando que la jugada C6 es un error porque entonces el peón de D6 queda desprotegido y tenemos alfil por D6 atacando a la dama intermedia. Entonces en esta posición ahora, él probablemente va a querer también enrocar largo. Así que podemos pensar en algún tipo de sacrificio para mantener su rey en el centro. Cuando quite la dama, digo, bueno, ahora hizo dama de 8, por lo tanto ya no va a enrocar largo. Entonces ahora le faltan dos jugadas para enrocar corto, por lo tanto podemos jugar un poco agresivo. Primero tenemos que quitar el alfil y luego podemos hacer, por ejemplo, E5. Bueno, esta jugada también nos favorece porque comemos con la dama, atacamos el punto G7 y le damos la acción de la torre sobre la dama negra. Bueno, él se ha quitado, pero ahora sí, por eso yo siempre digo la frase que es más fuerte la amenaza que la ejecución. Ahora sí, esta amenaza que no servía hace mucho tiempo está ahí guardada y ahora sí, que no tiene alfil F6, es una jugada efectiva porque ahora la torre queda atrapada y no tiene forma de defenderla. Entonces hemos guardado esa amenaza, entre otras cosas. Pero bueno, el primer error que quiero que llamar la atención, porque es la parte interesante de este video, es que muchas veces cuando jueguen en el rango entre 800 y 1500 de elo es muy común que las personas tarden mucho en enrocar. Por ejemplo, aquí estamos en la jugada 14, en una apertura abierta donde se cambiaron peones centrales y recién ahora mi rival enroca. Entonces eso hace que las torres no estén conectadas, que el rey sufra en el centro. ¿Y cómo aprovechar estos errores? Bueno, principalmente con recursos tácticos, pero lo que quiero es llamar la atención en ese error típico que es que muchas veces le damos poca importancia al enroque y entonces hacemos otra serie de jugadas
quizás más agresivas o para lograr objetivos en el corto plazo, pero con el rey en el centro esto es muy riesgoso. Y no solamente es riesgoso por el propio rey, sino como se ha visto en esta partida, muchas veces que las torres estén desconectadas hace que el rival tenga problemas tácticos. Bueno, ahora en esta posición mi rival probablemente va a hacer dama por A2. Bueno, ha hecho dama H5, una jugada un tanto extraña. Yo voy a quitar el alfil porque me conviene, entre otras cosas, primero quitarle cualquier tipo de posibilidad de jaque y luego cambiar las torres para que el caballo quede clavado. Me conviene simplificar. Tengo torre de ventaja, a él le queda solo esta torre para proteger la octava línea. Y ahora sí, tiene dos opciones. Si me cambia torres, bueno, el caballo de G8 queda en problemas. Y si no, me cede la columna abierta de, bueno, me ha cambiado torres, por lo tanto ahora el caballo de G8 va a quedar en problemas. Y bueno, ahora además, cuando me lo defienda con dama G6, bueno, me da un jaque. Y ahora simplemente rey B1, mi rey está bastante seguro, tiene un refugio de peones bastante bueno. Y ahora cuando lo defienda, por ejemplo, con dama F8, tengo interesante dama E5 amenazando mate en B8 o en C7. El rey está atrapado también por la columna D. Otro error que suelen cometer muchos los jugadores sub-2000, añadiría, es cambiar las piezas a la ligera. Es decir, por decirlo así, de forma clara, muchas veces pieza que se propone cambio, cambio que acepta. Entonces, muchas veces, por ejemplo, aquí el cambio de torres, ya la posición estaba perdida, no favorecía a las negras, sino retirar la torre. Entonces, muchas veces también tenemos que, cada vez que se propone un cambio de pieza en el tablero, evaluar si eso nos favorece o no y no cambiar automáticamente. Bueno, ha terminado esta partida. No olvides que ya puedes adquirir cualquiera de los cursos que tengo a la venta, como 10 horas del sistema Londres, la defensa francesa, el gambito Morra, el gambito Budapest, técnicas, ataque y cálculo, cualquiera que quieras adquirir. Toda la información para contactarme por WhatsApp o por correo está en la descripción del video. Lee la descripción del video del comentario fijado y me contactas. Y tenemos partida contra un jugador de 1172. Por cierto, nos ha abierto con el fianchetto de rey. Mis alumnos me dicen mucho que les molestan mucho las aperturas del doble fianchetto, las aperturas hipermodernas. Pero aquí simplemente vamos a tomar el centro y vamos a aprovechar de intentar hacer con los colores cambiados un ataque 150. Es decir, vamos a poner el alfil en E6, vamos a hacer dama de 7 y si él mueve el caballo de G1, bueno, y vamos a hacer alfil H3. Ahora ya F4 nos juega que cambia el contexto de todo, realmente, y vamos a cambiar esos peones. Y abrimos la columna E. Mi rival tiene que comer con el peón de E, porque si comía con el peón de G teníamos dama H4 jaque muy potente porque había debilitado la diagonal al hacer F4. Entonces ahora vamos a hacer alfil C5 para darle problemas a la hora de enrocar corto. Yo quiero sacar la dama por E7 o puede ser también por F6. Nótese que a veces nos dicen que es malo sacar la dama en la apertura, pero no es malo sacarla en la casilla donde no puede ser atacada, en especial si nuestro plan es enrocar largo. Ahora me parece a mí interesante enrocar largo, también puedo sacar el caballo y enrocar corto, tanto a F6 como a H6. En este caso, voy a hacer, de todas las opciones que he nombrado, voy a hacer caballo H6, que es la jugada más versátil. ¿Por qué es la jugada más versátil? No le tapa la diagonal a la dama. El caballo puede saltar a G4, donde genera amenaza junto con el alfil de C5, pero también puede saltar a F5, donde también ataca el peón que se puede poner en D4 y también la débil casilla de 3 que ha quedado débil porque se han movido estos dos peones. Y luego todavía la dama puede salir a F6, entonces ahora la dama sale a F6, presiona el peón de D4, todavía tengo bajo la manga el enroque corto o largo, ahora el caballo puede ir a G4 o a F5. Vamos a llevarlo a F5 también para presionar al alfil y al peón de D4 y todavía me puede enrocar. Entonces muchas veces la flexibilidad es un concepto súper importante. Aquí sin pensarlo le vamos a quitar ese alfil y ese alfil realmente es su alfil malo, pero en este caso tenía una labor defensiva bastante importante que era proteger al peón de D4 y ahora también esta diagonal débil le va a dar problemas. Ahora este alfil mío, como le quité, era el alfil malo, pero como me iba a comer el peón de D4, ese alfil ya no iba a ser tan malo. De hecho, tenía una labor defensiva súper importante que era proteger esta diagonal que otra vez está abierta. Ahora, primero, antes que atacar, antes de que pensar en nada, vamos a poner nuestro rey seguro. De hecho, tenía un dama B5 jaque molesto. Ahora él no puede enrocar corto, por lo tanto va a enrocar largo. Y ahora podríamos doblar los peones y pasar a un final superior o intentar mantenernos en el medio juego con C5 y no entregar la pareja de alfiles. La verdad que voy a hacer C5 para que la partida sea más interesante. Objetivamente la jugada más simple es alfil por C3 y bueno, si va por C3 pasamos a un final superior y si ve por C3 daña el refugio de peones en su rey con las damas en el tablero, lo cual es peor. Bueno, porque ahora por cierto el caballo se ha quitado, me ha permitido alfil por B2 jaque. Este alfil es muy potente porque tengo la pareja de alfiles y yo siempre le digo a mis alumnos que cuando tenemos la pareja de alfiles tenemos que enfocarnos a aprovechar el color de casilla en el cual no tiene alfil el rival. Aquí me voy a detener unos segundos para explicar este concepto. Tenemos la pareja de alfiles.
Empezamos a hablar de que obtenemos la pareja de alfiles cuando el rival pierde uno de sus dos alfiles, no al principio de la partida. ¿Por qué? Porque el alfil es una pieza que, por decirlo de alguna manera coloquial, es tuerto, juega un solo color de casilla, es especialista en un color de casilla. Entonces, vamos a hacer así mientras sigo explicando. Entonces, cuando él pierde esa pieza, como que queda un poco más débil en ese color de casilla. Nosotros lo que debemos intentar hacer para aprovechar la pareja de alfiles a grandes rasgos, un pequeño tip, porque no es tan fácil, hacer es súper difícil, pero un pequeño tip que puede servirles es intentar aprovechar el color, el alfil que tenemos que él no tiene, que en este caso es el alfil de casillas negras, porque él sí tiene alfil de casillas blancas, activarlo mucho y aprovechar ese color de casillas débil, que es lo que estamos intentando a grandes rasgos hacer en esta partida. Ahora la dama, por cierto, la dama es una pieza que es muy mala para defender porque vale mucho, entonces la podemos atacar y realmente es como que una mala estrategia ponerle una carga a la dama. De hecho, ahora la dama se ha retirado y tenemos alfil por C3, además amenazando mate a través de las casillas negras que están débiles y huérfanas. Y bueno, aquí también se va a ver el poder de la pareja de alfiles. Ahora hacemos jaque con el otro alfil porque siempre que él tape un color de casillas poniendo un peón en ese color, va a debilitar el otro color de casillas. También por eso hablamos de la pareja de alfiles. Y bueno, ahora entramos con la dama. Es única dama B2 y haríamos dama por B2 mate. Y tenemos nueva partida contra un 1375. Y bueno, vamos a jugar E4 y vamos a intentar jugar un gambito escocés que, como les comenté, es una apertura muy efectiva contra jugadores sub 1600. Mi rival ha aceptado la apertura escocesa, pero como esto es un video estrella del canal, como les comento, en el gambito escocés abrimos la posición, el rey negro está en el centro. Y bueno, vamos a intentar hacer una de las estrategias más básicas y típicas para ganar partidas a nivel sub 1500, que es atacar el punto más débil de la posición. Para eso planteamos una segunda jugada de peón, de manera que si él la aceptaba, teníamos la jugada dama D5 amenazando mate en F7. Y como este alfil invisible, yo le llamo el alfil invisible, pero muchas veces los rivales no lo ven. El alfil desde aquí evita caballo H6. Pero mi rival ha hecho caballo A5 buena, por lo tanto vamos a retirar el alfil porque no queremos perder la pareja de alfiles. Así que caballo A5 es muy buena porque nos está atacando el alfil que ataca el punto más débil de la posición y no lo podemos retirar a B3 porque nos los intercambia. Entonces lo retiramos simplemente a E2. Y ahora, bueno, estamos recuperando el peón, así que él lo va a intercambiar y comemos el caballo. Entonces, ¿qué hemos logrado a cambio del gambito? Bueno, tiene un caballo desubicado acá en A5, que tiene que volver en algún momento. Le faltan dos jugadas para enrocar y a nosotros una sola y tenemos mayor actividad de piezas. Ahora, en esta posición, sería interesante, se nos puede ocurrir dama 4 jaque por un tema táctico con la pieza desprotegida, pero él tiene una defensa que es caballo C6 y se defiende. Entonces, cuando veamos amenazas que no son efectivas, yo siempre digo esta frase, que es más fuerte la amenaza que la ejecución. Esto no es cierto siempre. ¿Cuándo es cierto? En un contexto que la amenaza no es efectiva. Cuando la amenaza no es efectiva, la guardamos, no la ejecutamos y la dejamos ahí. Quizás más adelante pasen cosas en la partida que hagan que sea efectiva, pero no lo vamos a obligar. Sería como una amenaza útil para él porque lo obligaríamos a hacer una jugada que igual quiera hacer, que es volver con el caballo a la casilla C6. Entonces, no lo vamos a obligar a eso. Por eso no hacemos dama 4 jaque o no habíamos hecho la jugada dama A4 jaque. Entonces ahora vamos a hacerla ahora, ya les voy a explicar por qué. Queremos poner la torre en D1, ya que enrocamos. Ahora no es por comernos el caballo, porque va a ser caballo C6, sino es para desocupar la casilla D1 y hacer un cambio de roles entre la torre y la dama para aprovechar la columna abierta, que además la dama negra está encerrada por sus propias piezas y no puede escapar de la columna D. Entonces, eso es un plan que le robamos del gambito morra al gambito José. Y esto es lo importante de estudiar aperturas que sean una familia de ideas, que podemos aplicar los planes de una apertura en otra. Entonces, este es un plan del gambito morra, que es tomar la columna D para intentar hacer la ruptura de 5. Sin embargo, mi rival también lo ha evitado con alfil D 7. Entonces, esta es una posición donde vamos a ver qué hacemos, porque ya la dama acá no está tan bien, está apuntada por el alfil y en todo caso hay que reubicarla, así que la vamos a poner en C2, que también es una columna semiabierta. Luego vamos a desarrollar el alfil y vamos a poner la otra torre en C1, entre otras cosas, y preparar la ruptura E5. ¿Qué tenemos a cambio del peón hasta ahora? Ventaja de espacio. Entonces, esto es otro tema que quiero aprovechar. Esta es una partida muy interesante de cubrir. Muchas veces cuando tenemos ventaja de espacio, nos desesperamos a intentar aprovecharla, pero nuestro rival está súper sólido porque está todo recluido en tres filas, pero está sin debilidades. Está muy compacto. Entonces nosotros tenemos que aprovechar que él no tiene contrajuego para ir desarrollando nuestras piezas poco a poco y sin agobiarlo demasiado, no ejecutar un juego extremadamente directo porque ahora no tiene debilidades, esperar que él intente encontrar su propio camino y cuando encuentre su propio camino se debilite. Ahora lo que tenemos de ventaja es ventaja de espacio y eso hace que nuestro rival no tenga planes activos. Así que nosotros podemos ir acomodando las piezas
poco a poco. Por ejemplo, ahora desarrollamos la pieza que falta, a F4. La jugada H3 fue también para contra caballo H5, tener alfil H2 y para evitar algunos cambios innecesarios de piezas, porque también lo digo en mis videos, cuando tenemos ventaja de espacio, debemos evitar los cambios innecesarios de piezas, ya que mi rival, bueno, tiene poco espacio, tres filas, para conseguirle buenas casillas a cuatro piezas menores. Nótese que ha tenido que quitar el alfil para reagrupar el caballo. Entonces, cualquier cambio de piezas aliviaría esta situación. Vamos a hacer caballo D5 y me van a decir, bueno, Andrés, pero estás cambiando una pieza. Bueno, pero en este caso es un cambio de pieza que nos conviene porque estamos despejando la columna C y si nos come, comemos con peón y cuando el caballo se quite, entramos con dama por C7 y tomamos la séptima fila también luego con la torre. Entonces, ahora mi rival me está proponiendo un cambio también que vamos a ver, es muy interesante aceptarlo. Esta es una posición ya casi, casi ganadora. Casi, casi ganador. Hacemos alfil por E5 y nos tendría que hacer alfil por D5 intermedia para no perder material. Si nos hace caballo por E5, pierde por caballo por E7 jaque. Pero lo más interesante es que si nos hace D por E5, tenemos el tema táctico de dama por C6, que es destrucción de la defensa. Son dos temas tácticos. El primero es destrucción de la defensa y el segundo va a ser doble ataque. Y claro, a la visión táctica, en este caso hemos reconocido este patrón. Ahora tenemos que calcular que eso nos favorece. Ya lo hemos calculado. Después de B por C6, caballo por E7, rey H8, caballo por C8 y torre por C8, vamos a quedar con pieza de ventaja. ¿Por qué? Porque nos vamos a comer un caballo, un alfil y la dama y él solo va a recuperar nuestro caballo. Esto no es suerte. Ya lo decía Morphy, yo también lo digo siempre en mis videos. Ayudad a vuestras piezas y ellas os ayudarán. Es decir, tenemos un caballo centralizado, tenemos la dama en la columna abierta, las piezas en las casillas correctas, entonces la táctica nos favorece. No es que nos encontramos un golpe táctico al azar, que puede pasar. En este caso específicamente es eso que les estoy diciendo. Bueno, mi rival se ha rendido, así que ha salido una partida bonita, el remate solamente y un gambito de José es bastante interesante. Espero que la hayan disfrutado. Y tenemos nueva partida contra un 1466. Y bueno, ahora nos ha jugado peón rey, apertura clásica, así que vamos a hacer el doble peón rey. Y nos ha atacado de una vez el punto más débil de la posición. Vamos a hacer caballo C6. Y bueno, vamos a ver si transpone a caminos normales con caballo F3. Ha hecho C3, que es una jugada interesante, pero que no desarrolla el flanco de rey para enrocar. Un error muy común es dejar el rey en el centro demasiado tiempo. Vamos a ver si nuestro rival termina sacando el caballo F3 o se inclina por otros planes. Bueno, ahora ha hecho la jugada F4, que es bastante interesante, pero debilita la diagonal desde H4 a E1, que yo la llamo por un nombre llamativo, la diagonal de la muerte, porque bueno, si la dama llega a dar jaque en H4, las blancas pueden tener problemas. Ahora hay bastantes jugadas interesantes para mí, como D5 abriendo el centro, o H5 para hacer caballo G4, pero bueno, ahí me hace F por E5, contra caballo G4 me hace D4, así que voy a hacer D5 abriendo el centro, que es la jugada que yo creo que pide la posición. Y cuando se cambien los peones, luego de comer de caballo, va a quedar despejado el paso de la dama hacia H4, aunque todavía tiene la jugada G3 disponible. Por lo tanto, todavía el jaque lo tengo que guardar. Esa amenaza todavía no la debo ejecutar. Ahora, él me va a hacer. Bueno, pensé que me iba a hacer F por E5 para luego intentar hacer D4 y tapar la diagonal. Así que bueno, ahora simplemente vamos a hacer dama por E5 y nos quedamos con la pareja de alfiles. Es verdad que desviamos la dama de H4, pero nos quedamos con la pareja de alfiles, que es una ventaja muy buena. Y además él todavía no puede enrocar porque, bueno, mi alfil evita el enroque. Así que ahora, insisto, él tiene que tratar de intentar comer en E5 para luego hacer D4. Pero ya con la dama en D5 no es tan fácil porque, bueno, uy. Uy, uy, uy. Vale, después de F por E5 hacíamos caballo por E5. Casi hago un premovimiento sin querer que chess.com tiene este peligro. Entonces, bueno, ahora voy a cambiar los peones para abrir la columna E. Ahora él tiene una última oportunidad de enrocarse. Un error muy, muy común es dejar el rey en el centro. Siempre se los digo a mis alumnos de jugadores sub 1500. Por ejemplo, vamos por la jugada 10 y todavía tiene el rey en el centro y ya no le da tiempo de enrocarse. Y ahora, de hecho, pues es muy fuerte también la jugada dama C4 para que se meta en la diagonal donde está mi alfil. Y luego caballo por D4 y abro la diagonal del alfil y bueno, el rey blanco está súper inseguro, entonces han pasado 12 jugadas, mi rival no enrocó. Bueno, aquí vamos a dar este jaque caballo F5 aprovechando que no puede volver y ahora se tiene que poner en la diagonal del alfil de C8 y este alfil que yo lo llamo el alfil invisible a estos niveles, bueno, va a dar la puntilla porque cuando el rey se ponga esa diagonal vamos a hacer jaque a la descubierta para capturar a la dama. Mi rival se ha rendido y ha salido también una bonita partida. Y tenemos nueva partida. Y bueno, vamos a abrir por supuesto con E4. Estamos jugando ya contra un jugador de 1409. Y nos ha hecho una defensa moderna. Bueno, contra la defensa moderna vamos a intentar plantear tomar el centro. Y vamos a intentar plantear una especie de ataque 150 con alfil E3 y dama 2. Bueno, la defensa moderna la ha transformado
En una posible defensa siciliana, pero ahora vamos a aceptar este peón, él nos va a hacer dama 5 para intentar presionar y recuperarlo. Y ahora vamos a hacer la jugada caballo E2, defendiendo un caballo con el otro. Y bueno, vamos a hacer alfil E3 y tenemos problemas para desarrollar el alfil, pero vamos a enrocar largo. Normalmente necesitamos desarrollar un alfil para enrocar de ese lado del tablero. El segundo alfil no es que no sea importante desarrollarlo, es que no es indispensable. Si hay cosas más importantes, como en este caso defender el caballo, bueno, la salida del último alfil puede esperar siempre y cuando podamos enrocar del otro lado del tablero, que es lo que vamos a hacer ahora. Acto seguido, vamos a hacer dama de 2 y enroque largo. La verdad es que esta es una casilla realmente mala para la dama porque le quita la salida al caballo. No es una casilla natural, quizás la dama tenía que haber vuelto a A5. Entonces, bueno, ahora mi rival quiere comer el peón de E4. Lo podríamos defender con F3, que está súper bien, que además le quitamos la casilla al caballo. O podemos hacer caballo D4, que es un poquito más activa, atacando a la dama y obligándola a quitarse de C6. Aunque en C6 está mal situada. Así que también lo estaríamos obligando a hacer algo que quizás nos conviene que deje la dama ahí. Tenemos que evaluar si a veces si es una amenaza útil para nuestro rival, porque la pone en C7 donde no está tan mal como si de hecho está en C6. Así que voy a hacer F3 y nótese eso. A veces, como yo siempre digo esta frase y la he repetido mucho en el video, que es más fuerte la amenaza que la ejecución. A veces hay que guardar las amenazas y eso obliga, es algo obvio y obliga a nuestro rival a mejorar la posición de su dama. Entonces a veces no hay que ejecutarla y a veces sí. Eso es lo difícil del ajedrez. Bueno, ahora vamos a hacer alfil H6 para cambiarle una de sus mejores piezas, que es el alfil que está en la gran diagonal y que además defiende mucho el rey. Y luego vamos a intentar el plan de H4, H5, plan típico del ataque 150. Esto es otra circunstancia. El centro está semiabierto porque mi rival ha hecho la ruptura C5, pero igual el plan funciona. Nótese que tenemos el rey en el centro, pero tenemos la salida de emergencia lista. Es decir, cuando sea necesario podemos hacer enroque largo. E5 estratégicamente no es una jugada buena por dos motivos. Le tapa la diagonal al alfil y deja débil la casilla de 5 desde el punto de vista estratégico, ya que si en algún momento una pieza se mete en D5, no va a poder ser expulsada por un peón. Es verdad que la casilla está defendida por el caballo, pero para que una casilla estratégicamente sea débil, no hace falta que no esté protegida por piezas. El concepto es que no pueda ser protegida por peones, ni en este momento ni en el futuro. Y D5 es una casilla central débil. Bueno, ahora vamos a hacer H5 y sin embargo, contra caballo por H5 no funciona torre por H5 porque nos hace G por H5 y contra dama G5 tenía dama por H6. Pero bueno, mi rival no ha hecho esto. Así que vamos a intentar abrir la columna. Bueno, aquí la verdad me gusta H por G6, pero luego quisiera darle alfil C4 jaque. Entonces puedo quitar primero el caballo o hacer H por G6 directo. Me lo voy a pensar un momento. Me lo voy a pensar un momento. Si hago H por G6 directo o no. Me lo voy a pensar un momento. La voy a hacer directo, pero realmente también era interesante. O es muy, muy interesante. Voy a quitar el caballo, que es lo que me dice mi corazón que haga. Porque quiero comer. Él me va a comer con el peón de F. Y entonces esta diagonal va a quedar más débil para aprovecharla con el alfil. Bueno, este peón está clavado porque no ha salido el alfil. Ahora sí vamos a hacerla. El peón no puede comer porque todavía está clavado acá. Y bueno, ahora sí, come con el peón de F, esta diagonal. Acuérdense de suscribirse al canal. Esta interrupción. Bueno, ahora vamos a cambiar los alfiles para entrar con la dama en H6, que es un plan típico. Y además así la quitamos de la columna. Bueno, habíamos dicho que el peón estaba clavado, así que ahora hacemos dama por D8 jaque. Y vamos a ver. Bueno, va a ser rey por y tenemos dama E7 jaque. La verdad que mi rival no había jugado mal, pero cometió un error de cálculo aquí dejándose la torre desprotegida. Un error que cometen bastante, creo, es no conectar las torres. Y bueno, eso hace que haya motivos tácticos favorables. Bueno, ahora vamos a hacer caballo por E4. Hay varias jugadas. Podemos intentar desviar la dama. Alfil B5 me gusta más. Alfil B5 o caballo por E4. Vamos a ver. Estoy pensando entre esas dos. Un segundo. Un segundo. O simplemente enroque largo para amenazar torre de 8. Pues hay muchas jugadas. Bueno, voy a hacer enroque largo. Sacó el rey del centro, amenazó torre de 8. También amenazó torre de 6. El alfil tiene problemas para salir porque si se pone en E6 la hago dama por F6. Si se pone en F5 lo puedo capturar. También servía caballo por E4 para intentar desviar el caballo y hacerle dama por H7 jaque intermedio. Pero realmente el rey se iba, así que bueno, estaba bien.
Había que elegir entre varias jugadas buenas. Es importante cuando estamos con ventaja no perder la concentración, no confiarnos y mantener, elegir entre varias jugadas buenas y tratar de elegir la mejor, jugar con la mayor precisión posible. Muchas veces nos relajamos y nuestra ventaja va bajando poco a poco y de repente nos equivocamos y entonces pensamos que perdemos por el último error. Pero realmente hemos perdido es porque hemos bajado el nivel de concentración y la ventaja ha ido bajando poco a poco. Bueno, aquí ya vamos a hacer torre de 6, que es una jugada que intenta capturar el caballo de F6. Es un doble ataque, simplemente. Además que el caballo F6 es súper importante para él porque es la única pieza que está defendiendo al rey. Así que después de capturar el caballo F6 va a estar ya totalmente perdido si no lo estaba antes. Puede intentar hacer dama C7 para resistir, para tratar de cambiar dama, porque bueno, la dama mía es muy activa. Contra dama C7 jaque, contra dama C7, en lugar de capturar el caballo con dama, que está súper bien, dije jaque porque estoy pensando hacer alfil C4 jaque para desviar a la dama. Es verdad que perdemos una pieza, pero no nos cambia las damas. Y bueno, después de torre por F6, la verdad que quedamos amenazando dama por H7 mate. Entonces tiene que volver con la dama a C7 y ahí podemos hacer, por ejemplo, dama E6 jaque. Bueno, me ha hecho dama C5, que no es una buena jugada. Ahora podríamos intentar entrar en la misma variante con alfil C4 jaque para comer de torre, pero bueno, mucho más simple. Tampoco es mala, ya está en una posición perdida, pero la estamos analizando con mucha seriedad. De hecho, la mejor jugada es dama E6 jaque para capturar el caballo con jaque. No nos podemos confiar, tenemos que jugar cada vez la mejor jugada hasta que nuestro rival se rinda. Como no sé quién lo decía, pero la partida no se acaba hasta que se termina. Podemos relajarnos y acá, bueno, aquí no importa dónde mueva el rey, nos vamos a capturar el caballo con jaque. Y ahí vamos a ganar un tiempo muy valioso para ya luego rematar la partida. Por ejemplo, si hace rey F8, dama por F6 jaque, tiene que hacer rey E8. Bueno, aquí dama por F6 jaque, tiene que volver a la casilla G8. Y ahora simplemente podemos meter la torre en séptima. Siempre también digo, torre en séptima pondrás y la partida ganarás. Aquí además amenazamos mate en G7. Así que bueno, fíjense que nos han dado un jaque que no vimos, debo reconocer, pero simplemente tenemos rey de 1, porque si nos íbamos a B1, luego nos hacía dama y teníamos que retroceder la torre, no pasaba nada, porque tenemos una gran ventaja, pero no quiero retroceder la torre porque le quiero dar mate. Y tenemos nueva partida contra un 1400 ahora. Y bueno, nos sale clásico con E4, nosotros vamos a hacer E5. Y ahora nos hace caballo C3, nosotros vamos a hacer caballo F6. Esto se llama apertura vienesa. Y ahora, bueno, contra alfil C4 vamos a hacer nuestra defensa de los dos caballos. Entonces, ahora, por cierto, voy a activar acá en la configuración que se puedan hacer flechas, que no sé por qué no se puede. Voy bien, listo. Entonces, ahora, bueno, vamos a completar el desarrollo. Este tipo de jugadas no es tan buena porque deja al rey en el centro. Como siempre he dicho en este video, es un error. Nótese que ahora ya él está a distancia de dos jugadas de enrocar y ya yo tengo listo mi enroque, que de hecho lo voy a hacer. Suele pasar mucho en las partidas contra jugadores en menos de 1500. Ahora, el alfil está aquí desprotegido, pero no tengo la desclavada porque si hago alfil por E4, me hace rey por alfil por F2 jaque, rey por F2 y luego no tengo jaque por dama por, ni jaque por caballo por. Entonces le voy a hacer H6, una jugada también típica contra alfil H4 y de hecho puedo incluso más adelante hacerle G5. Bueno, este ya es un sacrificio bastante arriesgado y va a ser D6. Mi idea es controlar la casilla G4 para poder capturar el alfil y luego la idea de él es abrir la columna para meter la dama en H5. Así que esta partida va a ser interesante porque va a ser defensiva. Entonces ahora, esto es profilaxis en el cálculo. Tenemos que adelantarnos a los planes del oponente, metemos nuestro caballo en G4 y le tapamos la vía. Es verdad que se abrió la columna H que es hiper peligrosa y que el alfil apunta al rey, pero yo también tengo contragolpe en el punto F2 y tengo pieza de ventaja y obstruye el paso de su dama a la casilla H5. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre ahora. Estamos además haciendo dama por G5, lo cual le quitaría prácticamente todo el peso a su ataque, porque este peón es sumamente importante. Bueno, primero porque evita que la dama entre en la defensa. Después dama por G5, ya la dama defiende la casilla H5 y defiende. Y luego porque ese peón puede ir a G6 en algunas partes de la combinación, también aprovechando la acción del alfil. Pero bueno, si pierde el peón no va a tener ninguno de esos temas. Él tiene que decidir perder ese o el de F2. Sería interesante una jugada como G6. Bueno, mira, ha decidido defender los dos pero tapando la columna H. Sería interesante de él una jugada como G6. Era como una trampa, porque si nos hacía G6 y comíamos de peón, era mate, un mate muy bonito. Caballo E7 jaque doble mate. Y si hacíamos caballo por F2, tenía el mate de Damiano, que es torre H8 jaque, rey por, dama H5 jaque y luego dama H7 mate. O sea que G6 de él era interesante. No la hizo, así que vamos a concentrarnos en lo que sí pasó.
Bueno, caballo H3 defendió el peón, pero vamos a hacer alfil E6, ya que esta diagonal nos preocupaba. Ahora está tapada la columna, está tapada la acción de la dama y está tapada la diagonal. Es verdad que, bueno, las jugadas E6 ahora es un poquito tarde para hacerla. De hecho, tapamos la diagonal, lo cual la ha neutralizado un poco, pero de todas formas es bastante interesante si comemos algún tema con dama por G4. Y si alfil por G4, de nuevo doble jaque. Y luego cuando el rey se vaya a H8, el otro caballo descubierto mate. Quisiera ser yo blanca en esta posición para que pasara alguna de esas cosas, ¿no? Bueno, entonces ahora nosotros vamos a pasar al contragolpe. Vamos a hacerle dama H4. Vamos a tocar el punto F2. Vamos a clavar el caballo, que ahora si se quita pierde la torre. Vamos a pasar el contragolpe porque no podemos estar defendiendo toda la partida. Nos damos el peón de C7, pero eso es un peón y tenemos una pieza de ventaja. Y además el caballo en D5 ha podido dar algunos saltos molestos que están todos defendidos. Pero bueno, se quitaría un poco del ataque. Si nos hace G por F7, también abrimos la columna. La mejor jugada es G3. Mi rival está jugando bastante interesante esa partida. Pero ahora vamos a meter la dama en H6. El caballo está clavado. Evitamos un futuro en roque largo, atacamos el peón de G6 para comérnoslo. La posición es bastante defendible, defendible. Además que si nos hace dama F3, que es una jugada para defender el punto, la torre de H1 y poder mover el caballo. Bueno, aquí tenemos que decidir, vamos a comer de torre, le damos un poco de oxígeno al rey, atacamos el punto F2. Bueno, no había nada que decidir porque si comíamos de alfil, perdíamos el caballo. Y si comíamos de rey, nos hacía jaque la descubierta. Entonces bueno, aquí comemos de torre, atacamos el punto F2. Bastante interesante porque aquí nos estamos defendiendo, pero nos hemos defendido bien. Está todo defendido. Está el alfil defendido por la dama, el caballo defendido por el alfil, el peón defendido por la torre. Todas las piezas defendidas unas por otras. La diagonal tapada. De hecho, ya podemos pasar completamente al contragolpe con alguna jugada acá ya más agresiva. Vamos a ver acá qué hacemos. Y aquí podemos intentar alfil por D5 es mala, por alfil por D5, que luego metemos el caballo en E3, pero no vamos a autoclavarnos la torre. Eso no. Yo simplemente les digo la línea de mis pensamientos. Luego caballo E3 nos hace caballo por E3, alfil por E3. Está bien, se simplifique contra alfil por E6 y dama por E6, pero luego tiene caballo G5. Así que tampoco parece convincente. Así que bueno, simplemente vamos a cambiar los peones en F4. Recuerden que este caballo está clavado, no puede comer. Este peón no debería comer porque le hacemos dama H4 jaque. Y es muy molesto ese jaque en la diagonal esta de la muerte. Y luego, si come de caballo, pues ya retrocede ese caballo. Podemos cambiar los alfiles y ya debilitó la casilla 3, donde luego nos podemos meter. Entonces, bueno, ahora nos ha permitido este jaque. Nuestros rivales, sus 1500 casi siempre atacan con el rey en el centro, aunque debo admitir que este ataque ha sido bastante interesante. De hecho, en algún momento me hubiese gustado tener esta posición a mí con blancas. Bueno, ahora, este alfil es molesto y es que si lo ataco se va a meter en A2 y ese alfil no me permite cambiar acá en D5, que ese caballo defiende esta casilla clave. Pero yo quiero hacerle alfil E3 jaque para que el rey no escape de la zona de mate hacia C1. Entonces tengo que ver qué hago en esta pequeña posición interesante. Bueno, primero vamos a hacer la jugada B5. A ver si él desvía el alfil con alfil por B5. Realmente la jugada buena aquí es alfil A2. Mantener el alfil en la diagonal. Pero bueno, le ponemos esa pequeña trampa. Alfil B3 no es tan buena. Vale, aquí ha desviado el alfil, así que ya podemos comerle este caballo. Ya no nos hace alfil por D5, que era el alfil que nos estaba matando. Además que ya al comer de peón se cierra la diagonal que nos estaba matando. Tenemos alfil de E3 jaque, luego caballo D4. Y bueno, ya la posición se transforma a nuestro favor. Es una partida donde nos hemos tenido que defender. Ahora alfil E3 jaque. Y ahora, por ejemplo, si rey C3 o rey E2, cualquiera. Bueno, si rey C3 tenemos dama F6 jaque o caballo D4. Yo prefiero hacer caballo D4 para que el rey no escape de la zona de mate. Es verdad que nos ganamos una pieza con el doble ataque y todo lo demás, pero esta también queda desprotegida y el rey escapaba un poco de la zona de mate. Ahora amenazamos el alfil y el rey no puede escapar acá de la zona de mate, tampoco puede escapar por acá. Así que está como una especie de red de mate, pero bueno, tenemos que rematar esta partida. Vamos a ver, vamos a ir pensando. Él va a ser alfil C4 probablemente, sí. Sí. Y ahora tenemos que pensar si podemos sacrificar este caballo con dama F6 y cuando hace dama por F3 tener algún jaque a la descubierta bueno, porque cuando hagamos un jaque a la descubierta, él se va a poner en la casilla B3. Entonces tenemos que hacer algún jaque a la descubierta y después hacer torre B8 y tenemos luego torre por B2, pero ¿dónde hacemos jaque a la descubierta? Bueno, vamos a meternos en esta variante, dama F6 que parece suficientemente buena. Él va a comer probablemente, ya de perdidos al río, va a comerse el caballo,
para recuperar material, porque realmente el rey no tiene dónde huir. Si se pone acá es muy mala, la torre viene, o el peón, o el mismo el otro peón para la otro, pasar la otra torre. Bueno, no, el otro peón no puede comer el paso, la torre ya no pasaría. Vale, entonces ahora tenemos que hacer un buen hack a la descubierta, eso es lo único. Él se va a ir a B3 y luego le vamos a hacer torre B8 y vamos a atacar el punto 2, por lo tanto se va a meter en A4, porque si se mete en B2 sería dama por B2 mate, porque bueno, que el caballo lo vamos a quitar. Hack a la descubierta es quitar el caballo para que quede en jaque con la dama. Entonces, ya teniendo la información de que el rey va a terminar en A4, podemos pensar que nuestra mejor casilla para el caballo es la casilla E6. Esto es un proceso de cálculo que se llama comparación, es decir, para nosotros en lugar de calcular cada una de las retiradas del caballo, vemos a qué posición vamos a llegar, que es con el rey en A4. Y luego con esa información en la mano, decidimos en qué casilla nos gustaría que estuviera el caballo. Bueno, nos gustaría que estuviera quizás en E6 para dar un jaque en C5. Aunque eso no es del todo definitivo, porque luego va a ser rey A5. Pero bueno, vamos a hacer esta, caballo E6 jaque. El rey va a ser a B3 o a B4 y le vamos a hacer torre B8 jaque. Y el rey va a terminar en A4 o directamente en A5. Pero bueno, por eso hicimos caballo E6 jaque, previendo esa situación. Porque de hecho, si terminan A5, también tenemos alfil B4 jaque. Bueno, la va a ser la variante que calculamos. Ahora, si se meten a 2, es dama por B2 mate. Lástima. Si se metían a 4, era caballo C5 jaque, rey A5, alfil D2 jaque, peón C3, alfil por C3, peón por C3 y dama por C3. Porque entre la torre y el caballo le quitaban todas las casillas. Pero bueno, ahora dama por B2 es mate. Una bonita partida defensiva en este caso, ¿no? Y tenemos nueva partida y ahora vamos a intentar otra vez plantear un gambito escocés. Vamos a hacer caballo F3 y luego si nos hace caballo C6 vamos a hacer D4. Vamos a demostrar que esa es la mejor apertura contra jugadores sub 1600 como dije en mi video. Entonces bueno, otra vez planteamos el gambito escocés. Bueno, atacamos el punto F7, le damos salida al alfil, es un peón que siempre podemos recuperar. Ahora nos hace alfil B4 jaque, que es una línea más interesante porque hacemos C3 y ya no recuperamos el peón, pero queda el alfil atacado y además ya la dama tiene varias salidas para atacar el punto F7. Entonces ahora él tiene un problema con el alfil. Si lo pone en C5, tenemos alfil por F7 jaque contra rey por F7, dama de 5 jaque, nos ponemos el alfil. Si lo pone en E7, le hacemos dama de 5 y el alfil de 7 hace que la dama no pueda defender y no hay forma de defender el punto F7 porque si no hace la jugada caballo H6, nuestro alfil de C1, que es una de las virtudes de haber sacrificado el peón de D2, captura el caballo de H6 y luego le hacemos dama por F7 mate. Por otra parte, la mejor jugada sería alfil A5. Contra alfil A5 va a ser nuestra jugada comodín, que es enrocar. Bueno, dama F6 es una jugada que es bastante interesante porque podemos comer el alfil, pero se come la torre de A1. Esto es muy interesante. Podemos meternos en ese lío, porque la dama queda medio atrapada en A1. Podemos hacer enroque simplemente y jugar esa posición luego de caballo por C3, dama por C3. Pero bueno, vamos a jugar en un espíritu romántico y vamos a hacer peón por B4. Entonces ahora él va a tener más ventaja material con dama por A1. Pero bueno, ahora aparte la dama está aislada. De todas formas, aquí tenemos que jugar preciso. Este caballo está atacado, así que tenemos que o desarrollarlo o desarrollar el alfil para que el caballo quede defendido. Me gusta más la idea de desarrollar el alfil. De hecho, me gusta desarrollarlo a la casilla G5 para dificultarle el retorno a la dama a la defensa. O sea, ahora nos vamos a enrocar y luego vamos a intentar la jugada dama D5 o dama B3. Pero primero nos vamos a enrocar para que el caballo no quede clavado. Entonces, bueno, tenemos material de menos, pero él tiene dos problemas: su rey en el centro y su dama acá medio aislada. Y ahora tiene un tercer problema, que es que debilitó también la diagonal de la muerte. Así que bueno, aquí es interesante enrocar. Enrocar es interesante. Y dejarlo capturar acá. Y también es interesante simplemente retirar el alfil. Bueno, vamos a retirarlo para no complicarnos. De hecho, si lo retiramos ahora ya que no tiene retirada a F6 con la dama, si retiramos el alfil a D2, que parece muy muy modesta esta retirada, amenazamos a atrapar la dama con alfil C3. Entonces, ahora él tiene tres problemas en la posición. El rey en el centro, que le faltan dos jugadas para enrocar. La dama atrapada en A1, vamos a ir aprovechando el problema 1 a 1 y la diagonal de la muerte. Bueno, primero vamos a hacer alfil C3 y la dama de A1 está atrapada. Y bueno, ahora nada, ahora después de dama por C3, caballo por C3. Hizo D6, que es la jugada menos. No se defendió bien, pero la verdad que la posición era muy, muy interesante. Bueno, ahora ya después de dama por C3, caballo por C3, vamos a ver si no se rinde para aprovechar alguno de los otros problemas que tiene en su posición. Vale, vamos a ver acá. Ta, 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 ta. Bueno, nada, no hay nada especial en esta posición, la verdad. Dama de 5 es una jugada típica. Podemos hacer dama de 5, nos desclavamos, amenazamos a entrar por aquí. Probablemente va a enrocar largo, pero bueno, la dama queda bien situada para luego también hacerle alfil a 6. Y si ve por A6, dama por C6, ahora alfil a 6. Si ve por A6, dama por C6, ya le destrozamos el refugio de peones.
y tampoco tiene una defensa satisfactoria, porque por ejemplo, si no hace nada, ah bueno, sí tiene una buena defensa, que es caballo G7, porque si no hace nada, le hacemos A por C6. Y si, y bueno, aquí tenemos que hacer o dama B5 o sacrificar el alfil. Vamos a ver. No nos salió bien porque no vimos caballo GE7. Así que bueno, vamos a ver ahora. Tenemos ambas ventajas, así que tenemos bastante margen de error. Pero me molesta un poco no haber jugado preciso. Pero bueno, son gajes del oficio. Vamos a ver ahora qué hacemos. Alfil por B7, rey por B7. Normal, normal. Es una buena jugada, pero normal. No es especialmente buena. Vamos a ver. Bueno, es que no hay jugada, ninguna jugada especialmente buena. Ahora vamos a hacer dama C4. Se va a comer el alfil. Y vamos a hacer dama por A6. Vamos a seguir con ventaja. Pero la aventura de meter la dama en D5, el alfil en A6, no funcionó tan bien como yo quería. De todas maneras, vamos a quedar en una muy buena posición. Después vamos por A6, jaque, si nos come el alfil. De hecho, luego vamos a hacer caballo B5. Quizás en algún momento. Vamos a ver luego qué hacemos. Es una lástima no haber jugado preciso, ¿no? Bueno, aquí vamos a hacer B5, atacamos el caballo para también darle la casilla de 4 a nuestro caballo más adelante. Si él hace caballo B4, tenemos dama 4, atacamos el caballo, defendemos la casilla C2. Si nos hace caballo D3, jaque, tenemos rey D2. Y luego también estamos amenazando B6, jaque a la descubierta. Así que bueno, tenemos una posición interesante. Bueno, interesante, tenemos dama de ventaja, solamente que no hemos rematado con toda la precisión. Y ahora tiene torre y pieza por la dama, ¿no? Que bueno, igual es bastante ventaja material, pero no tanta como antes. Caballo E5 simplemente simplificamos, que nos conviene de todas formas simplificar. Y vamos a tratar de quitar. Esto es algo interesante que podemos aprovechar ahora que ha pasado todo esto. Vamos a tratar de quitarle los defensores alrededor del rey. Es decir, vamos a hacer caballo D5 para que si él come. Bueno, ya no, por ejemplo, no tiene un defensor de la casilla C6 que está débil. Pero en general, cuando queremos rematar la partida, que es lo que estaba intentando hacer, pero de forma imprecisa, lo que intentamos es quitarle los defensores alrededor del rey. Ahora, además, la columna C está abierta, así que nos hace falta enrocar y traer la pieza que falta en el ataque. Pero bueno, todo esto lo podemos llevar a cabo con calma porque tenemos. Dama de ventaja, ¿no? Bueno, alfil E6, tenemos múltiples opciones, pero dijimos que íbamos a quitar los defensores alrededor del rey. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, es interesante caballo por C7 porque le quitamos un peón de refugio de peones y luego dama por A7 y si queremos recuperamos la pieza o si no, también podemos hacer B6 amenazando mate, que bueno, parece más interesante, la verdad, porque B6 amenaza a dama C7 mate y si torre D7 el mismo se quita la huida y dama 8 es mate. Así que bueno, salió bien el remate al final, caballo por C7, les quitamos el refugio de peones o los defensores alrededor del rey y estamos rematando con dama y peón, claro. Todo esto con la ventaja que le sacamos dama, le atrapamos la dama en A1 jugadas atrás. No va a hacer falta traer la torre al ataque, que es lo normal. Esta vez nosotros fuimos los que atacamos sin enrocar y bueno, nada, ahora sí es imparable el mate, porque estamos haciendo dama C7 mate y si torre D7, dama A8 mate. No tiene forma de parar, dama C7 mate, la verdad. La única es torre D7, hacemos dama 8 mate, así que es mate en una, porque ni siquiera tiene un jaque. Entonces, bueno, una cosa importante que les quiero comentar es que muchas veces nos relajamos cuando tenemos ventaja material, como ahora, cuando saque la dama, y no jugamos con la misma precisión, y eso puede complicarnos el remate de algunas partida. Espero que hayan disfrutado esta partida también. Si te ha gustado esta dinámica, voy a sacar la segunda parte, pero por favor no olvides apoyarme suscribiéndote, dándole me gusta, like al video o dejando tu comentario. Y cuando llegue a 4000 me gusta, saco la segunda parte. Sin más, nos vemos en una próxima entrega.